Bueno, entonces acá estamos ya. Mire, doña Eulalia, fíjese que doña Margarita le mandó a regalar una tele. Sí, es tele lo que viene ahí. Ajá. Le mandó a regalar una tele. No sé si ayuda a la Jacqueline ahí. Mire, sin nada. Para que solo nosotros dos venimos el día de hoy. Porque ya, bueno, ya prácticamente nos quedamos solo nosotros dos. Porque ya niño, ya las personas que preguntan por él, pues ya él ya no está trabajando acá con nosotros. Vamos a hacer un video directamente hablando de ese tema, que ya niño ya no trabaja con nosotros, ¿verdad? Pues tal vez bueno, en estos días de que él está estudiando, pues ya no va a poder trabajar con nosotros. Dependiendo a ver qué pasa más adelante, ¿verdad? Pero pues el día, pues entonces cuando Mingo puede nos echa la mano, cuando trabaja pues no. Entonces ahí pues también, mire, doña Eulalia le mandó a regalar ese con ese ventilador. regalo. Sí, cae bien. Ajá. Cae bien, le vas tremendo. Hoy sí Toca. puede acostarse usted en la noche conmigo, mire. Y Tranquila, yo con ya te voy a ventilador y ayudar con todo, eso. mire. Sí. Estoy aquí, eso le estaba diciendo. Con ventilador y todo, mire usted. Para que más, me Bueno. gusta abrazarlo. Ya con que se está Ah, animando, sí. Ah, no, desde ese día que le dio ese abrazo y ya. lo Sí, veo. porque en el odio al amor solo hay un Sí. paso. Poquito falta, doña Eulalia, poquito Ya lo falta. dio con Ya 10. cuando Ya lo mire. que decía, poquito falta, dice. Ya cuando miremos ya va a estar acá en Yo su vi una casa, vez ya. de que usted y yo miramos guapo a Mingo porque tiene 17, ¿eh? Y yo voy a cambiar a Jorge por Mingo, ¿eh? Bye. Oye, Jorge se queda libre entonces. Va que sí, Ya ajá. puedo buscar otro por ahí. No, ya no, yo ya no. Que eso no lo puede hacer. Ahí está ella, la madre de tus hijos. No lo puedes dejar. Usted sí está libre. Yo sí estoy libre. Vaya, El oiga. se murió. El de ella se murió, como que ya está picardía, va. Bueno. Bueno, doña Eulalia, fíjese que mandaron 3.000 quetzales directamente para que le compráramos sus cosas. 3.000 quetzales fueron que mandaron. Solo que la verdad que nos hace falta todavía que le traigamos algo. Y pues como puede ver, el recibo y la Jacqueline pues no Ya lo lo trajo. trajo. Lo dejó en la casa. Entonces lo vamos a traer, nomás vengan a dejar las otras cositas más, porque mandó a comprar también unas láminas. Mandó a comprar unas láminas para que nosotros le pudiéramos hacer una su champita ahí en la orilla. Ajá. Una champita ahí en la orilla. Y pues también le mandó a comprar su televisor, ventilador. Y también ¿qué le iba a decir yo? A ver dónde la va a poner allá en su casa. Eso es lo que le Esa iba ahí a la va a poner, preguntar. ahí lo va a sacar la otra, que más que ¿En saque. dónde la va a poner? Y también vamos a hablarle al cablero para que se la venga a conectar. Ajá. Sí. Ahí está el recibo, entrégale de una vez el recibo de la Ahí cancelación. lo va a poner, está ahí. La otra está ahí por gusto. Bueno, se Para la que le sacamos de vaya. una vez y se la ponemos de una vez. Está bueno. Ajá, ahí está, miren. Entonces acá está el recibo del televisor, que fueron 1.890, que casi son 1.900. Eso es lo que costó la. Ahí está la factura, usted, cancelada y todo. Al contado de una vez. Así como fue la nevera, así de una vez se fue ¿cómo se llama? Y el ventilador, 250 cada uno. Porque aunque yo lo veo bajando, a veces sale en la otra. Bueno, el ventilador también, 250 cada uno. Entonces, también le mandó a comprar unas láminas. Y pues esas las encargamos aquí. Esas no nos han venido a dejar. Lo mismo Porque aprende allá y yo le dije al muchacho que me como la son viniera de. muchos. Ajá. Yo le dije al muchacho que me la viniera a dejar después de mediodía, porque nosotros íbamos a salir a comprar las cositas. Entonces, y como también acá retiré el dinero, entonces retiré el dinero acá y pues el recibo se lo di a Jacqueline, pero lo dejó en la casa, el recibo de la cantidad. Pero fueron 3.000 quetzales
3,000 con 9 quetzales, exacto. Entonces, vamos a conectar la... su televisor. Sí, pero solo vamos a dejarla a esa, la vamos a sacar. Hay que poner las patitas. Uh-huh. Y cuando venga muchacho, hay que venir a conectar. Eso ya lo conecta él. Bueno, entonces ahí va Jacqueline, que lleva, pues ya ya lleva los la tele, y ahí está doña Eulalia también. Bueno, entonces ahí está Jacqueline. ¿En dónde la va a poner, doña Eulalia? Ahí. Ah, va. Entonces era la tele que tenía antes. ¿Desde cuánto tiempo no tiene usted tele? Es como unos 3 años. 3 años, sí. Su merced. Se pone que todavía está bien mi difunto cuando ese se me quemó. Pero ya bastante tiempo, sí, ya. ¿Le está funcionando la nevera a usted? Sí, gracias a Dios. Ahí van. ¿Está vendiendo? Está vendiendo uno. Ah, ya se va a terminar los gaitos. Ah, sí, eso es lo que se va, ¿verdad? Sí, pues, el calor, sí. Usted. Ajá. Cuando vengan a comprarle así, sea gaseosa, litro y medio, yumbitos. Pongámosle que Gatorade, bolsas de agua pura. Sí. ¿Tiene bolsas de agua pura? Ya se me terminó el paquete que compré al Dantier. Aquí viene, mire pues. ¿Hoy pasa un camión? No, el día lunes pasa. Día lunes pasan vendiendo por bolsa a 20 quetzales, 5 bolsas. ¿Sí? Me están contando. Ajá. Me dicen. Sale más barato. Sí, que la tía de 7 quetzales la bolsa. Muy caro, sí, muy caro. Vaya, en el camión están dando las 3 quetzales. En el puro camión. Ajá. Ahí con la... Vamos a comprar una bolsa, unas 5 bolsas a ustedes de 20 quetzales. Va a ver, pues. La vamos a pasar el día lunes, pues, para que usted la pueda vender. Sí. Ajá, y vaya. Consigas un su canastillo y mire, pues, el dinero que usted va a ir vendiendo no lo esté agarrando. Ah, bueno. Porque póngale, pues, que mire, si usted el día de hoy hace 10 quetzales, guárdelos. Pongámosle que en toda la semana haga 60 quetzales. Pongámosle que ya le toque, se le acaba su mercancía, compró más. De los 60 quetzales, gaste 40, le quedan 20. Ya esos 20, pues, esos ya los puede usted gastar. Ahora lo... Exacto. Ahora lo de la venta, pues, ahí sí. Si usted se termina el dinero de la venta, ya no va a tener cómo comprar. Entonces se va a quedar... Cierto. Ajá. Uno da vuelta encima. Es vuelta, lo hace uno, no puede. Sí. Usted, ajá. Mire, yo me quedé sin dinero con el negocio de la leña. Pero hubo personas que me ayudaron, aunque me criticaron, va, porque me dijeron que... Pero yo no me lo comí solo por querer comérmelo, sino que yo me lo gasté con eso de la enfermedad de la nena. Sí, entonces, entonces ahí es donde salen las emergencias. Y tiene que agarrar del dinero lo que tiene uno. Ajá, entonces, eso fue ya hace como un año, vaya, que, o año y medio. Bien, cuando, no hombre, cuando doña Wanda me mandó para que comprara dos, tres tareas de ley. Bien, ya tiene, ya casi. Ya. Ah, pero, en diciembre, pero no fue esa vez, sino que fue la otra vez. Ajá. Entonces, la verdad que, como le vuelvo a repetir, vaya, y ahorita, pues ya ese dinero lo... Sí, de veras, usted, póngalo. Entre un... Entonces, ya como le digo, vea que ya ese dinero ya lo recuperé yo, gracias a Dios. Ahorita ya tengo leña ya. En mi trabajo ya, pero ¿por qué? Porque me administré un poco. Me administré un poco y ya invertí el dinero en la leña. Entonces ahorita ya tengo para seguir trabajando 3 y ahorita no voy a caer, porque si recaigo otra vez con las enfermedades uno no sabe, ¿verdad? Pero pues hay que pedirle mucho a Dios, va, de que... ¿Qué hace uno usted? ¿Qué calor? ¿Solo un enchule tiene, doña Oral? Sí, solo uno. Hay que comprar un largo. Ocúpese y que mire ya me lo coloco. Sí. Bueno, hoy sí. ¿Usted no ha tenido ventilador? No, yo no. Nunca. Nunca. Nosotros,
Pero calidad va, echa bastante aire. Ahí los cuida doña Eulalia, porque la verdad es que las cosas que le manden a regalar hay que cuidarlas usted. La tele, procure de que las niñas agarren el control con cuidado, se joden bastante. Cuando esté lloviendo hay que desconectarla. A nosotros se nos quemó una. Bueno, entonces ya así no es como quedó ya la... A ver, hay que ponerla. Hay que poner las patitas. No ah, va. Sí, la voy a poner. ¿Frutas anda trabajando usted? Sí. Estar en la casa, está bueno. No cae siempre nada. Siempre el frijolito hace falta. ¿Siempre ves? Sí, todos los días. Aquí está el control ya solo de encender. Vaya, trae batería. Sí. Si usted no puede, cuando venga el calero voy a venir yo. Porque hay que programar. Está bueno. Hay que programarlo. Si no, el cable se lo puede programar también. Él puede. Y tiene mismo. Bueno, pero aquí con el ventilador queda calidad. Sí. Bueno, pues doña Eulalia, nosotros nos vamos a despedir, dice, porque ya es hora de que nos vayamos. Sí, usted ya está. Bueno, ahí sí, dele las gracias a usted, doña Margarita, ahí, doña. Le doy las gracias a la señora, muy agradecida que usted mandó eso a mis niñas, que ahorita ellos van a llegar en la escuela y van a tomar una sorpresa porque no saben nada de eso. Nada, va. No saben nada, van a llegar, lo van a mirar. Van a decir, mamá, ¿dónde fuiste a traer eso? Mamá, ¿quién vino a dejar eso? Primero sí, va. Preguntan. Sí, así dicen. Sorpresa para ellos. Bueno, se van a poner felices, no se van a ver con la señorita porque no, ya se van a ir a aparecer. Iban a otro lado a ver tele. Sí, con una maestra. Que los manda a traer algo en la colonia, allá nunca vienen. ¿Se quedan viendo tele? Ahí se paran en la ventana, así, mira, ahí está la gran tele, ahí, mira. Yo me recuerdo, recuerdo el tiempo de antes, cuando teníamos para una tele. Nosotros sí pasamos. Vas en camino, andábamos camino, entrábamos a las 10:30 de ver la novela Pasión de Gavilán. Ahí está yo, dice Jorge. De veras, yo y mi hermana la grande nos escapábamos y nos íbamos. A veces hasta le cierran la puerta a uno, sí, porque no quieren que uno llegue a ver tele, porque uno entra y supuestamente deja tierra con los pies. ¿Cómo lo olvido, pues? Pero me recuerdo lo que ella dice, que uno da la vida por ver caricatura, ver novelas. A mí ya no me interesan esas novelas, todas son repasadas. Ya no le pongo atención. Bueno, entonces, gracias a doña Margarita porque está ayudando bastante a doña Eulalia. La verdad que es un gran apoyo que la que le está dando usted. Sí, está ayudando de todo. Llenando mi casa de todo, pero puro la fuerza de ella, pues es una gran bendición. Sí, pues ya tiene tele, ya tiene licuadora, tiene estufa, sí, también. De todo, está teniendo un poquito. También, le digo yo, no es tan fácil recibir una cosa así. No, pues. Eso cuesta a usted. Sí, usted. Y, pues, y gracias por ustedes también, que quitan tiempo para hacer eso. Que nos están regalando también, porque ella les manda y ustedes quiten tiempo, van a ir a traer, está cerca, sí, la nueva, pues. Van a traer, pues está lejos. Sí, pero sí. trabajo usted y no nosotros, pero le echamos ganas ahí al compromiso. Por ella también, me agradecí, la señora que siempre se acuerde de mis niñas. No hay una familia que así hace, ella ni lo conozco, quién es, ni sé cómo es, y ella siempre se acuerde de mis hijas. Agradezco bastante a él. Así es, bueno, con esas palabras nos vamos a despedir nosotros. Muchas gracias, doña Margarita, por estar confiando en nosotros y por ayudar a doña Eulalia. Gracias a todas las personas ahí que nos están apoyando. Pues ahí dejen su like, amigo, en este video. Dios me los bendiga. Adiós.